Amigos de Celeconce, gracias por seguir en esta transmisión esta noche, una noche más desde nuestra querida Arena GDL para hacer frente a este compromiso. Los ídolos de casa a continuación y se presenta esta noche para acompañar a todos los niños en su día, como bien lo comentó Chambelán, Payasito Luchín, mi Josh. Sí, creo que sí, aquí está llegando el mismo Payasito Luchín. Por un momento yo pensaba que era el hipócrita por el pelo chino, pero sí está llegando Payasito Luchín, el hombre que el martes, este martes, el año Roberto Paz, cumple 30 años. Y así es como llega el festejado, el mismo Payasito Luchín, a este Lucha de Arena Guadalajara, que va a estar pues componiendo con los siguientes luchadores de esta noche. Gracias, seguidores de Celeconce, y recordar que la lucha estrella de esta noche, 12 máscaras en juego, una lucha en jaula, síganla a través de la membresía deluxe por parte de Celeconce, ahí en nuestras redes, en YouTube, nos pueden encontrar cuando vemos cómo se está haciendo presente el siguiente gladiador, mi Josh. Nada más y nada menos a el padre de la nueva fe, mi Josh, el profe Macabre, haciéndose presente para secundar a Payasito Luchín. Sí, creo que sí, no podía faltar Macabre. Oye, regresamos de la arena San Juan Patitlán y aún algunas palabras del Gotham. Espero que el público vea las palabras del mismo Gotham hacia Macabre. Pero así es como llega el mismo Macabre en este ring, en este cuadrilátero, en esta lucha. Y no puede faltar el de la dinastía Linares, el hombre que viene de una gran herencia, el hombre que ha conformado, pues ahora sí, una de las mejores legiones en la historia de la lucha libre en Jalisco, el hombre más rudo hoy en día, el luchador de la mano más pesada, el hombre que sabe dar mejor raquetazos hoy en día, el hombre de la rivalidad en frente de Gotham y que ha enfrentado a muchos luchadores, el campeón de promociones Aro, el campeón está presente esta noche, el mismo Rayman, querido Tony. Haciéndose presente aquí en nuestra querida Arena GDL, el ídolo de casa, lo mejor de lo mejor de lo mejor de la Arena GDL, haciendo su presencia para deleite del público, de propios extraños, esta noche presentándose para coronar esta tercia, hoy al lado del profe Macabre. Vamos a ver, esperemos que puedan acoplarse correctamente, Josh. Sí, creo que sí, ya vemos la tercia muy completa entre Rayman, un luchador que se ha convertido ídolo en Guadalajara, que ha creado su propia historia en esta arena Guadalajara y en otras arenas, entre otras, hombre internacional, viajando en toda la República Mexicana, Rayman. Y vamos inmediatamente con la siguiente presentación de esta noche. Una música muy emblemática, una música pues, que determina al siguiente que va a presentar esta noche nuestro compañero Chambelán. Y parece que es el valioso número 2. Está llegando, Tony. Y también el 1 complementándose esta noche para hacer frente a este compromiso. Ya se presentan, ya los hemos visto en otras ocasiones recientes aquí en la GDL, a este valioso 1 y valioso 2. Y esta noche para hacer frente en contra del profe Macabre, el poderosísimo Rayman y Payasito Luchín. Vamos a ver cómo se lleva esta contienda. Esta noche ya la estoy viendo, se está emparejando. Sí, creo que sí, ya el ingreso de los valiosos, valioso 1 y valioso 2, llegan a la arena Guadalajara, uno cada esquina, izquierda y derecha, valioso 1 y 2, y no podía faltar el rey del palenque, el hombre que le quitó la máscara a Luis Rayman en un aniversario de la Guadalajara,
el hombre que ha sido parte de una escuela en el Consejo de Lucha Libre, luchador conocido también en toda la República Mexicana, es el mismo Gallo. Así es, haciéndose presente el consentido, el de casa, el dueño del gallinero, el rey de Palenque, nuestro Gallo, siendo ovacionado esta noche. La arena ya se divide, el grito de Rayman, el grito de Gallo. Mientras tanto vemos cómo llega el Gallo con Toño, Pepito y Flor Josh. Así es como llega el mismo Gallo, con todo el público retumbando en esta arena, Guadalajara, el Gallo repartiendo autógrafos a cada uno de los aficionados en esta noche de Guadalajara. Y payasito, payasito Luchi, Luchín, parece que pues no le concreta las miradas de esta noche, luchador que pues ha estado en varias ocasiones en la Ciudad de México, payasito Luchín, y hoy está presente para un previo en días anteriores, más adelante, un 30 aniversario que cumple 30 años de luchador, este martes se llama Roberto Paz. Como bien lo comentas, ya se hacen presentes todos los contendientes que esta noche se van a estar presentando, ya por aquí completándose los bandos. Vamos a escuchar a Chambelán. Bueno, Lácteos Casa 3, Lácteos Casa 3. Amigos de CL Conce, y así es como damos paso a este evento coestelar a cargo de los valiosos, nuestro Gallo, el poderosísimo Rayman, payasito Luchín y el profe Macabre. Por aquí ya el árabe queriendo poner orden, y es que normalmente no se están poniendo de acuerdo, están saliendo por ahí bastante problemados, todos dando indicaciones. El profe Macabre y Rayman por ahí haciéndole frente a la gente, y a payasito Luchín lo acaban de rebautizar, Josh. Lo están bautizando, brincos dieron, brincos dieron. Al mismo payasito Luchín. Pero parece que vamos a ver qué va a pasar. Parece que hay algunas palabrejas por parte de Macabre hacia el mismo Gallo. Y Luchín apuntó directo al grano, al mismo Gallo. Pero parece que a Gallo no le gustan las payasadas del mismo payasito Luchín. Pero vamos a ver el comienzo de esta lucha. Vamos a ver quién va a estar conformando ahora sí, pues el inicio de esta lucha. El mismo árabe permite que no se el Gallo se pase de la raya, del otro bando, que es en contra del mismo Rayman, Macabre y el Luchín. Vemos como ya Luchín bastante bravucón,
quiere problemas con todo, ya lo tranquilizan sus compañeros y Macabre le está diciendo que él con él, pero Rayman también quiere enfrentarlo. Por ahí una sociedad entre Macabre y Rayman bastante extraña. Y finalmente, duelo de profes, el profe Gallo, el ídolo de casa, el grito de Gallo retumbando en toda la GDL, Josh, y el profe Macabre haciéndole frente y mandando a toda la gente por un tubo. Sí, creo que sí, vemos ahora sí claramente cómo se va a dar ahora sí. Podemos como los gritos, el mismo Gallo que le gritan, pero parece que no queda concreto, no queda claro los gritos de esta lucha. El mismo Macabre y Gallo se están viendo cara a cara. Vemos ahora sí la toma de refri. Ahora sí está tomando el concreto de esta lucha. Ha tratado de amarrar, ahora sí castigando el brazo izquierdo del oponente del Gallo. Y ahora el pie izquierdo es el daño de Macabre. Así es, vemos cómo lo está castigando, una lucha a ras de lona, lucha técnica, estos gladiadores, como ya lo comentábamos, profes, recordar que la lucha de máscaras es entre gladiadores que pertenecen a sus escuelas. Esta noche una lucha muy interesante, lucha en jaula, lucha 12 máscaras en juego a través de la membresía de Lux, como ya lo comentábamos, mi Josh. Y qué más ni más esta noche, problemón el que se van a meter los muchachos que entren a la jaula, como el problemón que tengo yo, que no sé si comerme una torta Rayman, una hamburguesa Rayman o comerme dos. Yo me como donde ahora sí esté todo lo bueno o la piña en cada hamburguesa. Pero vemos ahora sí el amarre entre las piernas. Recordar a pasar después de la lucha. ¡Ah, qué pasar asadero! Muy comida, muy rica. Y también pues te sirven al momento adquirir tu asadero afuera de la arena Guadalajara que dio Tony. Y también la lucha de Deluxe que tendremos más adelante. La lucha en jaula de quién perderá la máscara. Caerá una máscara, por supuesto, en esta lucha. Vemos ahora sí el amarre de candado entre las piernas de Macabre, salimos Gallo. Así es, los vemos bastante engarzados en este llaveo y contra llaveo, y los dos referees bastante atentos. Viene por ahí el profe Gallo reponiéndose, le está enredando las piernas y lo está llevando por ahí castigándolo en todo lo alto. El profe Macabre se repone, el conteo por parte de Rufián solamente dos, y quedan por ahí las miradas retadoras bastante engarzados y la gente nuevamente retumbando el grito de Gallo. Gritando Gallo, Gallo, Macabre y Gallo se están viendo cara a cara, frente a frente entre ellos. Ahora sí, los aficionados haciendo un escándalo en esta arena Guadalajara. Mientras tanto, vemos ahora sí que el Gallo se está tomando personal con el payasito Luchín. Pero la lucha es con Macabre. Parece que Luchín le está haciendo señas obscenas al mismo Gallo. El Gallo por ahí descontrolándose, por ahí se sale de la contienda, y la gente ya apoyando a Macabre a su manera, pero apoyándolo, Josh. Sí, claro que sí, como tú lo comentas. Vamos a ver cómo el mismo Macabre trata de enrollar al mismo Gallo, castigando ahora sí el brazo izquierdo con ese torniquete. Lo trata de llevar hacia la lona. Mientras tanto, Macabre castigando la espalda con esa rodilla, abriendo el compás de las manos, de mano izquierda y derecha hacia el Gallo. Se rinde, no se rinde, claramente dice que no. El Gallo está tratando de recuperarse en esta lucha. Y vemos cómo con ese crucifijo que están poniendo ahí al mismo Gallo en rodillas, el Gallo está tratando de superar y salir de la situación de esta lucha. Por ahí le está devolviendo el castigo, metiéndolo en severos aprietos al profe Macabre, imprimiéndole presión en las muñecas. Ya el profe Macabre se logra reponer, tremendas patadas acaba de impactar en el rostro de nuestro Gallo. La contienda quedando bastante calientita, le quiere dar la mano, dice el profe Macabre que él es bien bueno, que le dé la mano, pero el Gallo está dudando, Josh. Que le dé la mano, que le dé la mano. Es señal de respeto, que se la dé toda. Pero parece que Macabre está haciendo pues una humildad entre todo. Parece que Macabre está diciendo la verdad. Pero ese que le engaña, le hace una seña obscena, se burla de él, Macabre, de un Gallo. Y la palabra de tres puntitos de la P. Una extraña manera
de engañar a nuestro gallo cuando ya llega este mismo valioso para enfrentarse al poderosísimo Rayman. Y valioso recibiendo el apoyo de la gente de una manera no muy común aquí en la GDL, quedando el poderosísimo Rayman bastante como si fuera él el visitante, Josh. El valioso y el mismo Rayman toma la toma de refri. Pero vamos a ver ahora sí cómo el mismo Rayman está sometiendo al mismo valioso. El mismo valioso trata de escapar con el mismo castigo en el brazo izquierdo. Vemos cómo Rayman está tratando de girar hacia el mismo valioso. Valioso no se deja. Este luchador valioso trata haciendo de lo mejor en esta lucha. Trata de regar a su oponente. Mientras tanto, Rayman tratando de lastimar un poquito las piernas del mismo valioso. Y el candado en el agarre del cuello del mismo valioso, llevándolo por ahí contra la lona, sujetándolo, cuando vemos cómo ya lo está reincorporando, castigándole por ahí la extremidad con todo Rayman. Rayman resistiendo y ya le está mordiendo los dedos porque vino la GDL con hambre. Josh tiene que pasar al asadero a saciar esa hambre. Sí, hay que pasar al asadero, hacia esa hambre, y el castigo de la pierna derecha del mismo valioso. Parece que no hay cuerda, claramente se ve. El mismo Rayman castiga ahora sí la pierna derecha del mismo valioso. Parece que no se rinde, está muy cerca de las cuerdas. Gira el nuevo valioso para ejecutar la misma condición hacia el Rayman. Y vemos cómo el nuevo valioso está tratando de enrollar las piernas del nuevo Rayman. Parece que ahora sí el nuevo valioso está tratando de llevar con espaldas planas, no lo consigue. Vemos cómo ya vienen esas miradas retadoras y el valioso por ahí haciéndole frente a poderosísimo Rayman, que ya por ahí sacó también las bases de la lucha libre, la lucha a ras de lona. Ya vemos cómo le está castigando con este lazo al cuello, pero por ahí lo sujeta a el Rayman, viene con todo nuevamente sujetándolo, llaveo contra llaveo, muy fino esta noche, Josh. Muy fino, pero vemos cómo el brazo de ahora con ese candado en el brazo, una palanca que está utilizando Rayman hacia el mismo valioso. Valioso segundo trata de intervenir, pero no hay intervención. El valioso ahora sí está tratando de someter, está tratando de amarrar con candado en el cuello hacia el mismo Rayman. El mismo Rayman lo está tratando de derribar al valioso y viene valioso una vez ejecutando ahora el pie ya dañado, ya lastimado por parte de Rayman, y el nuevo Rayman trata de hacer un amarre entre las piernas y los pies. Lo está llevando por ahí enredándole las piernas, Josh, como bien lo comentas, jalándole, imprimiéndole presión, y ya el mismo valioso se logra reponer. Rayman bastante atento, mientras Payasito Luchín se da una chance de por ahí botanear, mientras la contienda está con todo al centro del cuadrilátero. Viene el toque de espaldas, su conteo por parte del árabe solamente uno, y muy buena contienda. Rayman ofrece la mano, pero le brinda una Britney señal a este valioso. Vaya forma de faltarle respeto, Josh. Sí, vemos ahora sí la falta de respeto que está provocando. Gallo dice que no. Pero vemos ahora sí, vamos a ver cómo está tratando de poner cara a cara, frente a frente con el mismo Paisito Luchín en este momento de la lucha. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Luchín va a enfrentar a Valioso Segundo. Y vamos a ver qué va a pasar. Luchín, el hombre más serio, el más sonriente en esta lucha, enfrentar pues a un hombre valioso. Payasito Luchín haciendo frente a este compromiso en contra de este valioso segundo, quien ya está por ahí recibiendo el apoyo de la gente aquí en la GDL. Cuando vemos cómo ya Payasito Luchín también llega por ahí a las cuerdas, está temblando, el gallo por ahí metiéndolo en severos aprietos cuando ya los referees finalmente lo logra tumbar. Vaya forma por parte de caer de Payasito Luchín. Y todavía no inician las hostilidades, Josh.
Todavía no comienza, pero vemos ahora sí cómo mismo Luchín está tratando de poner condición en esta lucha. Mientras tanto, vemos que Luchín está haciendo de las suyas, tratando de que pues esta lucha se trate de llevar de otra manera. Y vamos a ver cómo ahora sí la musculidad del nuevo valioso segundo en esta lucha, que debemos de ver cómo va a tratar de que también Luchín demuestre lo mejor que tiene. Vemos cómo Luchín por ahí ya se quiere poner al parejo, ya salió mal con Macabre, ya por ahí haciéndose de palabras, y valió su segundo por ahí a la expectativa de cuando se presenta Payasito Luchín, ya le imprime presión y Payasito Luchín parece que quiere darle la mano para iniciar la contienda. Valió su segundo, no está muy interesado, lo vemos dudoso Josh, cuando vemos cómo ya esquiva este lazo al cuello por parte de Payasito Luchín. Valió su segundo por ahí proyectándose, lo equivoca y Payasito Luchín lo lleva y es proyectado con esas pinzas, Jonah. Sí, ahora sí, vamos a ver cómo para las cámaras de CL11 lo trata de llevar por allá. El nuevo valioso segundo está tomando la agilidad, levantamiento muscular, el hombre está haciendo ahora sí lo mejor de sí, pero vemos cómo Paisito Luchín está llevándose como las pinzas del valioso segundo y viene de recuperación, le está diciendo Raimel, ¿qué está pasando contigo, Luchín? Y vemos los valiosos, valioso 1 y 2, recibe ese tremendo lazo y esa racarrana, y vamos a terminar con esta caída, vamos a terminarla así, y parece que Gallo y Macabre estamos viendo cómo están terminando con esta lucha. Los valiosos ganando esta primera caída, llevándose esta caída para sus arcas, y el profe Macabre decide ni siquiera ensuciarse las manos, ni siquiera intentó salvar a sus compañeros. Algo huele raro, Josh. Algo huele raro. Le están poniendo una paliza. Los valiosos. Al menos Rayman, menos que... Pues, ¿qué está pasando? No entiendo qué está pasando. Parece que esto... Luchín se acaba de ir, no lo deja subir. Pero vamos a ver cómo se están tratando de recuperarse abajo del cuadrilátero después de lo sucedido en esta lucha. El Luchín dice que adiós. Ya se quiere ir a su casa a descansar, cuando vemos cómo ya el profe Gallo tiene que ir directamente hasta la comodidad de su lugar a retarlo, a invitarlo a que inicie. Y el profe Macabre por ahí lo vemos, por ahí muy camuflajeado entre el público. El anuncio oficial de la segunda caída ya por parte de Chambelán Josh ya se dio, y los gladiadores por ahí bastante atentos, esperando que estos decidan abordar el cuadrilátero. Sí, que aborden el cuadrilátero, pero vamos a ver ahora sí que no ha quedado concreto entre ellos. Vemos arriba el cuadrilátero, valioso 1 y el mismo valioso 2, y el Gallo que se están quedando con el esquinero de esta noche, y vamos a ver qué va a pasar. Pues mientras tanto estamos viendo cómo el mismo valioso está haciendo el apoyo de esta lucha, y vemos el grito Gallo. ¿Quién será el que va a ingresar a esta lucha? Al parecer el que está ingresando es el maestro, el mismo Macabre, en contra del mismo Gallo. Se están viendo cara a cara, frente a frente, ambos. Y vamos a ver qué va a pasar, pues en esta lucha, entre el mismo Macabre y el mismo Gallo, que se está calentando la situación. Se está calentando, se está poniendo algo más difícil esta lucha. Mientras tanto, las palabras del mismo Macabre, que se las traga el viento, le dice Macabre a esa aficionada, y el mismo Gallo ahora sí busca el apoyo de esta noche y de cada lado del cuadrilátero que estamos viendo en esta lucha. Pero vamos a ver inmediatamente cómo brinca arriba de su oponente, le pone zancadilla inmediatamente el Macabre, ahora sí le pone ahora, ¡ay! Le jalones de greñas. No es viernes, querido Tony, me sorprende lo que acabo de escuchar.
Así es, cuando vemos cómo ya la gente apoyando a Gallo y Gallo llevando con este doble enganche al profe Macabre, partiéndole el océano con tremendo reguilete, con quebradora, y el profe Gallo incitando a la gente que lo apoye con otra quebradora. El poderosísimo Rayman ya le quiere hacer frente a Gallo, pero el problema es el personal con el profe Macabre por aquel duelo de escuelas que se está forjando, Josh. Sí, vemos ahora sí el ingreso del mismo Valioso con esos giros hacia el mismo Raima. Pero vamos a ver cómo el apoyo de Valioso. Ahora sí se escucha. Mira nomás cómo se escucha el público apoyando a Valioso. El de la dinastía Linares, el mismo Raimar, está tratando de que esta lucha, amenazando con el hechazo, lo consigue. Mientras tanto, trata de arribar al nuevo Rayman, el nuevo Valioso. Ahora sí vamos a ver cómo está tratando de llevar ese giro con ese mortal hacia atrás. Mientras tanto, amenaza con el hechazo, lo consigue el nuevo Rayman. Toma un giro. Mientras tanto, vemos cómo Valioso es sacado con ese resorte entre las cuerdas. Parece que se regresa en reversa. El hombre de la habilidad de agilidad, Valioso, toma con raquetazo. El hombre está brincando por encima del esquinero. Retoma el resorte entre las cuerdas. El enganche a la lona. Tremendo impacto en contra de Profesor Rayman. Y ya quería volar. Rayman se escabulle y llega en el duelo por ahí en cuerpo a cuerpo. Y el Gallo recibiendo el apoyo de Valioso. Valioso sacando ese giro en reversa, proyectando a Rayman en contra de la primera fila, Josh. Pobrecito el aficionado que recibió la bota en la cara de Rayman. Y el mismo Rayman sigue Parece que Luchín le da consejos a Rayman. Qué bonitos consejos que le da Luchín a Almo Rayman. Y parece que Rayman sigue enojado. Pobrecito del mismo Luchín. Hacia el mismo Valioso, que parece que se están viendo cara a cara, frente a frente. Vemos ahora sí cómo recibe las patadas el mismo Luchín de Valioso. Está buscando, pues ahora sí, castigar una y una otra vez. Pegándole con todo, ensañándose con la pierna de este mismo Valioso segundo. Ya lo impacta en contra del esquinero. Recibiendo apoyo de Macabre, el Gallo protestando, pero los referees no le permiten por ahí ingresar. Ya por ahí aplicándole el montoneo. Y 3-1 a este Valioso segundo, que difícilmente se logra incorporar, Josh. Y mientras tanto lo trata de llevar y voló muy bien el mismo Valioso. El ingreso del nuevo Gallo en contra de Macabre. Parece que estamos viendo cómo Luchín interviene sorpresivamente a la lucha del nuevo Gallo. Le propina tremendo patadón por atrás en zonas blandas. Y ya vemos cómo es el turno de ser castigado de Gallo cuando ya lo proyectan debajo del cuadrilátero. Y el Valioso, con precauciones al ingresar al cuadrilátero, Josh, porque ya acaba de ver lo que acaba de pasar con sus compañeros. Sí, claramente están golpeando. Vemos Rayman que está repartiendo golpes hacia el mismo Valioso primero. Y el mismo Luchín, ¿le va a hacer cosquillitas o qué va a hacer Luchín? Algo Valioso lo van a tratar de llevar de esquina a esquina, de costa a costa, amenazando totalmente, completamente esta lucha. Viene, remete con ese manotazo. Viene Rayman, hace lo mismo con ese lazo. El banquito de Rayman hace algo Valioso. Y lo van a tratar de llevar ahí al mismo Valioso. Y Luchín, no comprendo qué quiere tramar, qué quiere hacer en él. Hace algo Valioso con ese tremendo suplex a la lona y espaldas planas. Así es, el conteo por parte del árabe. Llegó hasta tres. Cuando vemos cómo ya el profe Macabre y Rayman por ahí castigando a Valioso, Gallo interviniendo, y ya me le recetan un par de patadas por estar intrometiéndose. Y Rayman ya comenzó a raquetear a este Valioso, dejándole el sello de casa. Pobrecito, le dolió su pechito. Que alguien le sobe su pechito con la pomada de la campana. Y vamos a ver cómo el conflicto del Valioso, que está muy lejos, el mismo Luchín va a agarrar de banca como si fuera la universidad de los guapos o la universidad cuando hacían sus campañas con ese bonito esquema.
Vemos cómo ya se está rindiendo el valioso y esta caída se la lleva el profe Macabre, el poderosísimo Rayman y Payasito Luchín para sus arcas, poniendo la balanza al nivel totalmente pareja, una para cada uno, y el profe Macabre y Gallo ya desde hace rato bastante agresivos el uno con el otro. Y el viva Rayman tratando de llevar con retos, escupidas al Gallo, de que tiene que reingresar. Le está diciendo Rayman al Gallo que ingrese, que no sea esa palabra que acaba de decir. Y el Gallo parece que no quiere entrar a la jugaría de los Leones, porque parece que Luchín, Macabre y Rayman está preparando pues algo muy bonito. El Gallo se pone el tú por tú. Le dice: yo puedo con los tres. Yo puedo con cada uno de los que se encuentran arriba del cuadrilátero. Pero que no sabe, cuidadito, que Árabe está poniendo de que no golpee con puño cerrado en esta lucha. Árabe por ahí interviniendo una vez más esta noche, cuando vemos cómo ya Rayman está raqueteando al profe Gallo y el profe Macabre repitiéndole la dosis, dándole el 3 contra 1. El rufián poco puede hacer y consintiéndolo el Árabe, cuando vemos cómo ya Gallo es regresado con ese par de patadas, mi Josh. Las patadas que recibió y Rayman ahora sí, y Macabre y Luchín se quedan con el cuadrilátero. Son los hombres del prejuicio. Los valiosos están tramando algo. Tiene que pensar muy bien las cosas de cómo contraatacar. Viene valioso con esas patadas. Luchín y Macabre están bailando un jarabe tapatío con esa zapateada que le están dando a algo valioso. Y el tremendo golpazo que le dio a Luchilichina, el valioso segundo. Este payasito Luchín rematando a su contrincante, cuando vemos cómo ya Rayman comienza a raquetear al mismo valioso, cual si se tratara de machetazo en árbol caído en plena avenida, mi Josh, cuando vemos cómo ya profe Macabre continúa con estos castigos, dejando a valioso en malas condiciones, no le vemos capacidad de reacción. Y tremenda patada le acaba de propinar por parte del poderosísimo Rayman, que aparte lo está pisoteando. Lo pisotea muy bien, le acaba de hacer, pues le midió la bota en la espalda al valioso. Y el Macabre parece, oh, qué tremenda patada que le dieron a valioso segundo. No hay reacción por parte del equipo contrario, no pueden ingresar. Parece que Luchín ahora sí va a tratar de darse, pues ahora sí, sus buenos puñetazos, sus buenos manotazos con el mismo valioso segundo. Y mientras tanto, ahora sí le dice Luchín: vente, que nos vamos a dar con los dos blanquillos. Cuando vemos cómo ya Payasito Luchín y el mismo valioso enfrentándose, Payasito Luchín sacando la mejor parte posterior a ese enganche, cuando ya viene con este saque de bandera y viene valioso proyectándose y tremenda patada lo deja ahí en la ceja del ring. Viene valioso desde las cuerdas de la ceja del ring, desde la segunda mortal en reversa, dando justo en el blanco, Josh. Y vemos ahora sí cómo va a terminar esta lucha, hasta a punto de culminar. Vemos ahora sí cómo valioso y el mismo Gallo están orillados de que esquina a esquina se llevan los referees. ¡Oh, nos hemos quedado sin referees! Pero la máscara se la quitó el Gallo. El foul, 1, 2, 3, querido Tony. Esta es una verdadera trampa de esta lucha. El profe Macabre sacando el cobre, saqueando las marrullerías, arrancándole la máscara al profe Gallo. Y cuando vemos cómo ya se logran llevar esta contienda para sus arcas, ganando 2 de 3 caídas, el profe Macabre, el poderosísimo Rayman y Payasito Luchín, que hizo lo que pudo esta noche, vaya que se la vieron complicada. Sí, creo que vamos a ver ahora sí algunas palabras agregadas que tienen estos luchadores. Rayman y Macabre y Luchín se han llevado pues esta lucha definitivamente. Vamos a ver si hay algunas palabras agregadas para saber qué van a comentar y decir al respecto después de lo sucedido pues de esta lucha que acabamos de vivir en final. Y un momento más, vamos con la siguiente lucha de esta noche, que tendremos
lucha en membresía deluxe, lucha en deluxe, donde tendremos la lucha en jaula más adelante. Ustedes sé parte de unirse en la membresía deluxe para que vea esas transmisiones y las demás listas que tenemos de membresía deluxe. Gracias por seguir con nosotros, amigos seguidores de CL Conce. Acompáñenos, vamos a seguir con nosotros mientras voy directamente al asadero, Josh. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre CL Conce. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre CL Conce. Pero a ver, mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de CL Conce. De mayo, Arena GDL, Phoenix Revolution. Mi gente, lo mejor de Guadalajara estará presente. ¿En dónde más? En la Arena GDL, con promociones Phoenix Revolution. Prepárense, porque lo mejor de Guadalajara y lo mejor de Estados Unidos ha llegado, papá. Cuídense mucho, porque nos vemos. Rivales, prepárense, Willy Banderas. Es momento de que nos enfrentemos, papá. Es momento de que demostremos quién es lo mejor de Guadalajara. Es que este 4 de mayo, prepárate, voy por ti. ¿Qué tal? Te saluda tu amigo legendario. Este video solamente lo hago para hacerles la cordial invitación a que asistas este próximo 4 de mayo, donde más, en mi casa, la Arena GDL. Phoenix Revolution llega con un gran cartel de lucha libre, grandes estrellas, pero sobre todo, el talento de Guadalajara y legendario estarán presentes. Próximo 4 de mayo, Arena GDL, Phoenix Revolution, regresa. Hey, ¿qué tal a todos los Trendomanía? Los saludos, amigos Trendo, para invitarlos este próximo 4 de mayo, ¿qué más? Trendo llega por primera vez a promociones Phoenix Revolution. 4 de mayo, Arena GDL, en punto de las 8 de la noche, no te lo puedes perder. Un gran cartel de lucha libre, tu amigo Trendo te invita. Hey, señores, este 4 de mayo tenemos una cita en la Arena Guadalajara con Phoenix Revolution. Señores, una vez más, Flamita va a estar con todos ustedes. Así es que la cita es el 4 de mayo en punto de las 8, Arena Guadalajara. ¿Están listos para tener a Flamita? Porque yo estoy listo. Allá nos vemos. Amigo, les hablo el único tiburón más tapateo, el tiburón GDL, nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa. Pídenla como tiburón GDL. ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la Arena GDL. Vengan y pruébenla. ¡Huyase! ¿Qué tal, amigos? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo. Delirios, Torinas Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón. La número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, El Asadero, afuera de la GDLL.
Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero. Probó esta delicia, miren nada más, denominado el Misa, para que las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de Sorena GDL, vengan a probarlo.